Conversamos con Vanessa Benavente, una actriz peruana que se está abriendo paso en la difícil industria de las artes en Hollywood. Su más reciente producción, a punto de estrenar en Netflix, es Griselda, la miniserie sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, en la piel de Sofía Vergara. Para suerte de Benavente, pudo actuar en una escena junto a la gran actriz de Modern Family. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y tuviste oportunidad de actuar junto a Sofía Vergara? Sí, sí, sí. Wow, mi primer día, mi primera escena, me dice el director, aparte súper lindo, me dice, ay, me encantó tu tape, no sé qué, y yo, ay, pues ya, tú sabes, ya estaba yo tal. Bueno, entonces entra Sofía, entra Griselda, y entonces, y claro, yo encima trabajándome en mi acento cubano, ahí escuchando cubano, en mis audífonos, para no perder la cubana. O sea, Griselda era... Claro, soy... Ah, con razón. No, Griselda es colombiana, claro, pero mi personaje es cubano. Sí, perdón, narcotraficante colombiana. Sí, escuché muy el dejo cubano en el tráiler de Sofía Vergara, ¿no? No sé si lo ha querido hacer así. No, ella está siendo una colombiana. No está siendo de colombiana, ella es colombiana. Pero mi personaje es el cubano, entonces tenía que estarla, no chinchando, pero como... entra al restaurante y entonces es como, bueno, ¿qué quieres tomar? O sea, no puedes estar aquí sin consumir un poco, ¿no? O sea, como que te pongo esto, te pongo el otro. Y entonces el director me decía, sí, sí, dile más. Y es como, venía otra toma. Y entonces, nada, muy divertido porque, tú sabes, siempre poder ahí improvisar y hacer cosas así que te saquen un poco de tu zona de confort. ¿Y cómo es ella? ¿Te dijo algo? ¿Cómo te pareció su comportamiento? No sé, ¿cómo fue? Pues, o sea, muy amable en un principio, súper bien, pero sí la notaba súper concentrada, porque estaba... era un momento... Justamente yo venía como que a interrumpirla y era como ella como que estaba... sale aquí porque es que, ¿sabes? O sea, como que tenía que estar en lo que tiene que estar, ¿no? Y entonces habían las escenas que nos tocó hacer, era como donde ella está como muy viendo cómo hace, no sé qué tanto decir, pero pues bien, viendo cómo funciona todo y viendo cómo puede lograr su objetivo, digamos. Entonces estaba muy concentrada, ella tampoco la quise molestar, pero las dos palabras que crucé con ella, un amor, me dio la bienvenida y todo, muy... ¿Así qué te dijo? Muy maja. Nada, muchas gracias por estar aquí, ahora vamos a pasarla bien, una cosa así, sí. La verdad es que muy, muy buena gente. Y luego también me tocó conocer a otras personas que habían intercambiado un poco más palabras con ella, y la verdad es que sí, todo el mundo... ¿Así qué te dijeron? Se sentía muy a gusto. Para empezar, que muy graciosa, porque justo me tocó estar hablando un montón con un colombiano que estaba haciendo un papel como mucho más cercano a ella, y me dice, claro, está ahorita mismo como súper haciendo un papel dramático, que no es lo que normalmente la gente está acostumbrada a verla, y entonces había, claro, mucha, mucha presión también por su parte, me imagino, pero me dice que es tan tiene un carisma tan, tan grande. Y luego también me tocó no interactuar con ella, pero sí estábamos haciendo el table read, que es el table read es cuando se reúnen todos los personajes a leer el script, y normalmente es el o los dos primeros episodios o un episodio, y eso lo hicimos online. Y entonces ahí vi un poco más de esa personalidad que te cuento, ¿no? Que es... También está en la producción, es Karol G. Karol G estuvo en una de las escenas donde estuve. Sí. ¿Sí? No. No estuve cuando yo estuve, no. Ellas, sí, es, digamos, Griselda recluta como a su flotilla de mujeres. Y entonces ella es una de las chicas de Griselda. Ah, ya. O sea, va a tener bastantes episodios ella. Yo creo que sí. Y sobre todo por su perfil, me imagino que digamos, no será una más de las chicas. Exacto. Entonces, pero no creo que sea una más de las chicas, sino debe ser una medio una con más personalidad o con más
Exacto, importancia. Claro. ¿Y qué se escuchaba sobre Karol G ahí en medio de con tus compañeros y eso, ¿no? La verdad es que no tuve la oportunidad de escuchar nada sobre ella. La vi en el Table Read Ah, la y lo hizo viste. súper bien. Sí, ¿Ah, lo hizo sí? súper bien, la verdad es que me pareció, sí, súper, súper. Es más, en un principio no lo recuerdo. Yo que soy madre de familia y tengo, soy cuarentona, hija, yo ya no sé ni siquiera quién era Karol G. O sea, en ese momento fue como, ¿y esta chica? Y luego dije, esta chica no. Ese tiene pinta de ser como, tú sabes, no tenía pinta de ser simplemente otra actriz. Era como, no Porque sé, tenía algo de ella que era más grande que, no sé, su comportamiento era como alguna, una confianza en sí misma, así como muy, no sé, una energía muy, mucho más grande de lo que simplemente es un mira. actor muchas veces puede tener esa energía, pero también hay, no sé, me pareció alguien como muy, muy único. Y de pronto digo. O sea, que estés en una historia como esta con Sofía Vergara, que además es una gran latina conocida en Hollywood, me hace pensar que has hecho bastante mérito dentro de Hollywood, creo tú vives en Los Ángeles, ¿no? Para Yo que vivo en puedas Los Ángeles. llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo se forjó tu carrera? Cuéntame primero de tu carrera, la historia, ¿no? O sea, ¿cómo llegas acá? Mira, es el típico caso de, como se dice aquí, el overnight success que te toma 15 años, pues tal cual. O sea, yo vengo actuando desde, pues eso, de los 15 años, en Perú, más en forma amateur, en el colegio, tú sabes. Pero aunque empecé luego, fui a la universidad y estudié ingeniería industrial en la de Lima. En Lima hice, creo que hasta quinto de la carrera en la Universidad de Lima. Y de ahí me trasladé a UCF, en Orlando, en Florida. Y ahí es donde me gradué de ingeniería industrial. Y entonces cuando pasa eso, yo todavía aquí estaba como estudiante, tampoco tenía una legalidad, digamos, un estatus en el país como para quedarme y seguir trabajando. Entonces comencé a ver opciones, dije, bueno, si no encuentro un trabajo, me lanzo a estudiar actuación, que siempre es lo que siempre me ha movido y es algo que todavía, o sea, ya te digo, o sea, incluso aquí de pronto me salía una obra de teatro, me salía una cosa, era como siempre me salía cosas. Y Y estudiaste había teatro algo en mí ahí. que Estudiaste no. teatro. Ajá. No, porque justo en esa época estaba tratando de tramitar mis papeles aquí, con lo cual aquí no podía yo tramitar doble papel, no podía estar tramitando papeles para trabajar y también para estudiar. Entonces, mientras mis papeles estaban en Le el sistema, en trámite, gracias, mi papá vive en España. Dije, ay, pues mira, a lo mejor me puedo ir por ahí, voy a buscar alguna escuela. Por puras casualidades de la vida terminé en el estudio Juan Carlos Corazza de Madrid. Sin saberlo, es uno de los estudios de interpretación más importantes de allá, más exitosos, porque la verdad es que es muy bueno. Él es un profesor argentino que radica desde hace muchísimos años en España. Ahí van gente de Latinoamérica a formarse con él, porque ya te digo, es muy, muy bueno. Y yo sin saberlo, ya te digo, él es el coach de Javier Bardem. No podía haber caído en mejores manos. Y entonces ahí fue de pronto que se me abren todas estas posibilidades, o sea, que no sabía ni siquiera que yo tenía, ¿no? O sea, aptitudes y un interés por de verdad saber qué dicen las historias, qué estás contando, qué quieres expresar. Ajá, ¿y cuál era tu situación acá? O sea, tú te fuiste, ¿cuál era la situación que estás viviendo acá y que luego decidiste irte? Tratamos de venirnos aquí un par de veces antes, porque, pues, más que nada por el terrorismo. O sea, recuerdo clarísimo a mi mamá, la primera vez cuando yo era, fue cuando yo era muy pequeña,
Mi mamá dijo, bueno, ¿En qué vamos año, a ver perdón? este si... Discúlpame, ¿en qué año Yo tenía empezaste? como 9 años, en el Ajá. 89. La primera vez que intentaste. La primera vez que vinimos aquí. Ajá. Entonces dijo mi mamá, bueno, vamos a ver si puedo hacer mi posgrado o qué sé yo, como que no nos vamos simplemente a tal, sino como que algo muy específico, ¿no? Ella no quería tampoco quedarse aquí de ilegal. Ajá. Entonces fuimos y ahí es cuando yo, ese año me sirvió un montón porque Un basta un año año para una entonces. niña de 9 años, sí, y en a los 2 meses yo ya Claro, tú estudiaste el hablaba colegio. perfecto de inglés. Claro. Um, Luego pero regresaste a luego volví Lima. a Perú, exacto. Ah, Y okay. lo bueno es que mi Okay. colegio, el Hiram Bingham, es bilingüe, entonces Claro. no lo ¿Por qué dejé de practicar. regresaste a Perú? ¿Por qué regresaste a Perú en ese momento? Por eso, porque las cosas aquí, digamos, no son muy fáciles para alguien que no tiene papeles. Y mi madre, yo creo que tenía otra idea, que a lo mejor sí podías encontrar más ayudas y cosas, pero todas las ayudas que te ofrecen son si eres de aquí. Bueno, además de Griselda, tú has estado, digamos, haciéndote un campo en el mundo de la actuación allá, ¿no? Y una de esas es también de la que me mandaste, ya lo había visto en redes, que es de Chosen. Entiendo que, claro, no es lo último, porque lo último es tu papel protagónico, pero creo que The Chosen ha sido como algo medio importante, porque es una serie que va a tener varias temporadas, si no me equivoco, y donde tienes un Sí. papel que, digamos, toma presencia, bastante presencia ahí en esa serie, ¿no? The Chosen ¿qué es para ti, no? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo fue realizar No, esto? wow. Y lo que vino después. Ha sido una experiencia maravillosa. O sea, Te abrió puertas, fácil. sí, o sea, y no solamente las puertas que te puede abrir hacia otros proyectos, sino que la experiencia en sí del show ha sido muy única, porque el show empezó en el 2019 como un show independiente. Bueno, todavía somos independientes en realidad. Pero muy pequeñito, o sea, teníamos unos camerinos que se caían a pedazos, estábamos rodando en pleno Texas con ciento y pico Fahrenheit, o sea, y tenían que estar reparando los aires acondicionados porque se rompían a cada rato. Era, o sea, estas cosas que tú dices, bueno, estoy en un show independiente, este es el asunto, sí, es como... Ni modo. Y nunca, no pensábamos, ni siquiera no sabíamos si íbamos a tener una segunda temporada, no sabíamos si alguien lo iba a ver, porque siendo un show independiente, o sea, Ahora está si en no te Argentina. respalda, y en esa época, o sea, ni siquiera podríamos imaginarnos que íbamos a estar en un Netflix o en un Amazon Prime. Ya no vas a regresar a Perú. Difícilmente. Difícilmente. Creo que si vamos a algún sitio, si nos mudamos de aquí, si no ves algún otro sitio en Estados Unidos, creo que el único otro sitio sería España. Más que nada porque toda mi familia, o sea, la familia está allá. La familia de mi marido está allá, mi padre y sus hijos, mis sobrinos están allá. Cuando vamos de vacaciones es a España, porque ahí están los abuelos. Entonces, Claro, yo sí, creo que no, es más sí. fácil para ti. Bueno, te deseo lo mejor del mundo, Vanessa. ¿Y por qué no invitas a la familia Muchas gracias, de Griselda Jessica. y a conocer un poco más de tu trabajo, ya que nos queda un minuto? Pues muchas gracias por esta entrevista. Los invito a todos a ver Griselda, que sale ahora en enero en Netflix, creo, en todo el mundo. Y The Chosen, que lo tienen en el app de The Chosen, en donde quiera que consiguen sus apps, que se puede ver ya en español también, las primeras tres temporadas. Y en Netflix están las 2 primeras temporadas, me parece, y en Amazon. Y nada, ya los mantendré informados. Si pueden seguirme en Instagram, es Vanessa Benavente underscore, Vanessa Benavente guión bajo, para todas las otras cosillas que van saliendo por ahí.